buenas noches. Como verán, hoy me toca interpretar un nuevo y difícil personaje, tal vez sin la necesaria cantidad de ensayos que el mismo hubiera requerido, por lo tanto les ruego sean indulgentes con los errores que este improvisado, involuntarios errores, que este improvisado conductor pueda llegar a cometer. Desde el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Conex les da su cordial bienvenida a esta 18ª entrega de los premios Conex, destinados este año a la comunicación periodismo argentino. Como es de público conocimiento, los premios Conex fueron creados en 1980 y su esquema consiste en la nominación de 100 figuras que han tenido las mejores trayectorias en las 20 disciplinas de la actividad que se premia. En 1987 fueron destinados a comunicación, periodismo y nuevamente en 1997 lo son a esta actividad. En esta oportunidad se premian las trayectorias más relevantes durante la última década que acaba de transcurrir, es decir, 1987-1996. Se han conformado 20 quintetos y el gran jurado ha procedido a elegir a uno de ellos en cada disciplina, quien recibirá hoy el Conex de Platino. De esas figuras, el mismo jurado elegirá al final de esta ceremonia a una de ellas, quien recibirá el Conex de Brillante, quedando consagrada como la máxima figura de la última década en comunicación periodismo argentino. Queremos destacar que el estudio Pricewaterhouse audita todas las votaciones que efectúa el jurado. También el gran jurado eligió un Conex de honor y ha otorgado 5 menciones especiales. Nos acompañan en este acto las autoridades de la Fundación Conex, encabezadas por su presidente, el doctor Luis Ofsejevich, y los 20 integrantes del gran jurado con su presidente, el profesor Félix Laíño, quien cada uno de ellos procederá a entregar un trofeo conjuntamente con un invitado especial que en años anteriores fue Conex de Brillante o Conex de Platino. Antes de dar comienzo a la entrega de los premios Conex de Platino, procederemos a leer el telegrama enviado por el presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Me dirijo a usted con el propósito de expresarle mi agradecimiento por la invitación que me cursara para asistir al acto culminatorio de la entrega de los premios Conex 1997. No podré acompañarlo en este acontecimiento de trascendencia. Por tal motivo, hago llegar mi adhesión y felicito a cada uno de los que han sido distinguidos con este galardón, junto con mis cordiales y afectuosos saludos. Hemos recibido asimismo una carta del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernando de la Rúa, dirigida al presidente de la Fundación, que dice: de mi mayor consideración, por la presente quiero adherir especialmente a tan importante ceremonia como es la entrega de los premios Conex. Mis múltiples compromisos no me permitirán estar presente, pero me representará la licenciada señora María Sáenz Quesada, secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Transmita mis más sinceras felicitaciones a las distinguidas personalidades que reciben el premio y mi especial felicitación a usted por el reconocimiento de toda la comunidad. Mi más afectuoso saludo por su destacada labor en bien de nuestra cultura. Un gran abrazo, doctor Fernando de la Rúa. Queremos indicarles a los premiados que cuando accedan al escenario lo hagan por la escalera del centro. Después de recibir la distinción, podrán dirigir unas palabras al público desde el otro podio, que rogamos sean breves, dado que la transmisión de esta ceremonia debe concluir antes de medianoche, rogándoles asimismo que permanezcan con el trofeo unos instantes para que el periodismo tome las fotos del caso. Elegidos los 20 Conex de Platino, invitaremos a todos ellos a subir al escenario para que el gran jurado proceda a elegir el Conex de Brillante. Comenzamos con la entrega de los premios Conex de Platino. Disciplina número 1, radial. Invitamos a proceder a su entrega al presidente del gran jurado, profesor Félix Laíño,
y al invitado especial Roberto De Vicenzo, premio Conex de Platino 1980 en deportes. El quinteto de nominados lo integran. Canto y Asati. En España se vota de manera distinta que la nuestra. Hay una urna, casi siempre es de acrílico. Nelson Castro. Por parte del gobierno, generando un nivel de diálogo importante con la oposición. Néstor Ibarra. En un sistema democrático la alternancia es imprescindible. El poder hegemónico termina complicando la situación de los mismos partidos que tienen el poder. José Ricardo Eliashev. También dentro de la marabunta de papel su turno para ser leídas. Comunicaciones por fax, antes que me olvide. Magdalena Ruiz Guiñazú. Hola, buen día, son las 6 y 25 minutos, tenemos aquí una temperatura de 17 grados 2 décimos, hay un 70% de humedad. Les cuento que en esta mañana... Voy a invitar al señor Roberto De Vicenzo a que abra el sobre. Roberto, que se acerque a este podio donde estoy yo. Que contiene el nombre del Conex de Platino en la disciplina radial. Sí, y acérquese al micrófono. Disciplina radial, Conex de Platino, Nelson Castro. Bueno, Nelson me dijo, subí vos si lo gano, está por cuestiones de salud, el médico no lo dejó venir, así que muchísimas gracias a la Fundación Conex en nombre de Nelson. Gracias. Disciplina número 2, televisiva. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Roberto Maidana y al invitado especial Gregorio Klimovsky, premio Conex de Brillante 1996, Humanidades. El quinteto de nominados lo integran. Mariano Grondona. Como yo le decía, la pregunta que yo me hice y hago esta noche a todos los que vengan es ¿cuál fue el mensaje del pueblo? A veces la sensación que tuve así imaginando, delirando este programa. Mónica Gutiérrez. El tema a mi juicio apasionante es lo que ha avanzado la genética y las posibilidades que hay de identificación muy rápida de personas, ¿no? De Enrique Llamas de Madariaga. Buenas noches, volvemos a encontrarnos una vez más para ver qué ocurrió en Argentina y el mundo en estas últimas 24 horas. Y de ser posible, adelantar a ustedes los titulares de los diarios de mañana. Fanny Mandelbaum. Luchar contra el encubrimiento, contra la impunidad, es exactamente lo mismo que luchar por los derechos de uno. Es luchar para los hijos y para los nietos. César Massetti. Faltan 33 días y seguramente ustedes van a seguir escuchando con bastante frecuencia el desarrollo del tema. Voy a invitar a Gregorio Klimovsky a que abra el sobre que contiene el nombre del Conex de Platino en la disciplina televisiva. Mariano Grondona. Thank you.
noche. Les aviso a los premiados futuros que pesa muchísimo esto, Digo, muchas gracias a la Fundación Conex. Quiero compartir este premio con mis colaboradores, que están detrás de las cámaras, pero hacen muchas cosas, y con el público y esos amigos que no conozco. Muchas gracias. Continuamos entonces con la disciplina número 3, dirección periodística. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Marcos Citrinblum y al invitado especial Clorindo Testa, premio Conex de Platino 1982 y 1992 en Artes Visuales. El quinteto de nominados está integrado por Jorge Fontevecchia. La dirección periodística depende directamente del grado de libertad que impere en la redacción. Una redacción que no se sienta autónoma de la empresa que la contrata nunca será una gran redacción, aunque la integren grandes periodistas. Raúl Eduardo Kreiselburg. Jorge Lanata. Bartolomé Mitre. El tema este que he estado leyendo sobre el editorial de mañana me parece un tema fundamental. De alguna manera, como decimos siempre y suelo decir siempre, la ideología de la nación debe ser la ideología de la defensa de las instituciones. Julio Ramos. Todo lo que tienda a sustituir a esa forma de premiar a la forma periodística audaz, cualquiera sea su forma, auditiva, escrita, televisiva, es verdaderamente un aporte importante que se hace en la Argentina. El señor Clorindo Testa entonces abrirá el sobre y en instantes sabremos quién es el Conex de Platino en la disciplina dirección periodística. Es compartido Jorge Fontevecchia y Bartolomé Mitre. Gracias. Quiero recordar a otro periodista que hubiera merecido ganar este premio antes que yo, a Jacobo Timerman. Nada más. Tenías razón, Mariano, es un poco pesado. Yo quiero agradecer a todos mis compañeros de trabajo durante esos 10 años de mi dirección en La Nación, que han sido parte de este premio que seguramente me ha tocado obtener hoy. Y también agradecer a todos los lectores que nos leen todos los días y que la mayoría de ellos no los conozco. Muchas gracias. Continuamos con la disciplina número 4, gráfica diaria. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Raúl Horacio Bursaco y al invitado especial, Yula Kosice, premio Conex de Platino 1982 en Artes Visuales. El quinteto de nominados está integrado por José Claudio Escribano, Roberto García,
Roberto Pablo Guareschi. Lauro Laíño. Néstor Sibona. El señor Kosich entonces abrirá el sobre que contiene el nombre del Conex de Platino en la disciplina gráfica diaria. Disciplina gráfica diaria, Conex de Platino compartido con José Claudio Escribano y Roberto Pablo Guareschi. Antes que nada, mi saludo para mis pares en esta competencia que no buscamos y que son mis iguales, mi agradecimiento al jurado y por último que quiero compartir este premio con toda la redacción de La Nación, que es parte de mi familia, a quien le dedico también este premio. Buenas noches y gracias. Vamos a proceder ahora a la entrega de la primer mención especial, después que hable el ganador del Conex. A esto me refería al comienzo. Perdón. Gracias. Bueno, muchas gracias a Conex, al jurado. Quiero compartir este premio con mis hijos, Clara y Franco, con mi mujer Alejandra y con todos los compañeros míos de Clarín. Yo entiendo que este premio es un premio a los cambios que hemos hecho en el diario y esos cambios me pertenecen a mí tanto como a todos los que hacen Clarín. Muchas gracias. Ahora sí, y voy a tener en cuenta los que son compartidos para no cometer el mismo error, decía que a continuación vamos a proceder a la entrega de la primera mención especial. Mención especial a Héctor Ricardo García. Entrega el señor Guillermo Gallagher, secretario general de la Fundación Conex, y el invitado especial, Jerko Spiller, premio Conex de Brillante 1989 en música clásica. Por encontrarse de viaje, el señor García lo recibe en su nombre, Jorge Jacobson. Thank you.
En estos momentos, Héctor Ricardo García debe estar a más de 10.000 metros de altura volando. Me pidió muy especialmente que agradeciera en primer lugar al jurado y que este premio sea en memoria de los que le permitieron hacer esa aventura increíble en estos tiempos tan especiales, y ya hace tiempo también lo eran, que es Crónica, que es la editorial Sarmiento, la empresa que más clausuras sufrió en la historia del periodismo argentino. Y sobre todo y muy particularmente me pidió a los periodistas, y más que a los periodistas, y los que están acá saben por qué, a los fotógrafos, no solamente de Crónica, sino de todas las editoriales del país. En nombre de Héctor Ricardo García, gracias a todos ustedes. Vamos a hacer ahora una breve pausa y enseguida volvemos. Proseguimos entonces con la entrega de los premios Conex. La disciplina número 5, gráfica periódica. Invitamos a proceder a su entrega al doctor Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Conex, y al invitado especial, Torcuato Di Tella, premio Conex de Platino 1986 en Humanidades. El quinteto de nominados lo integran. Ana Costa Méndez. Plano corto y ponerle un logo de color que podría ser este color, terracota de esta nota, me parece que iría muy bien. Héctor D'Amico. Siempre digo que soy un periodista de suerte, me gustan las revistas noticias, las revistas de información, los news magazines. Y afortunadamente desde que estudié periodismo hasta ahora he podido trabajar siempre en editando revistas de información. Gabriel Grifa. Jorge de Luján Gutiérrez. Aldo Proieto. Porque el gráfico es mucho más que una revista semanal, es una institución. Dirigir esa institución, hacerle honor a esa institución, realmente es un desafío en lo personal. Invito al doctor Luis Ovsejevich a abrir el sobre que contiene el nombre del Conex de Platino en la disciplina gráfica periódica. En la disciplina gráfica periódica, el Conex de Platino, Héctor D'Amico. Obviamente este es un premio de un yo plural, como diría Borges, no es solo para mí, no es para mí. Creo que, imagino que el jurado Conex ha querido premiar no a un periodista particular, sino a una redacción, a la redacción de noticias. Ha premiado a una manera de hacer periodismo, de ejercer el oficio, que es la que hace noticias, lo cual es más importante que premiar a una persona. Naturalmente tengo que invocar a tres personas que no están con nosotros y que merecen este premio también. José Luis Cabezas. Anthony Walsh y Carlos Dutil. En nombre de la redacción de noticias, muchas gracias.
Pasamos a la disciplina número 6, análisis político. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Manuel Mora y Araujo y al invitado especial, Joaquín Lavado Quino, Premio Conex de Platino 1982 y 1992 en Artes Visuales. Atilio Cadorín. Nuestra tarea como periodistas y como analistas de estos hechos es acercar información, interpretar, opinar, y no va mucho más allá de eso. Jorge Castro. Pero a partir del momento en que China, la República Popular China, con la conducción de Deng Xiaoping en 1979, se vuelca al capitalismo, Hong Kong se transforma en parte constitutiva de la economía china. Joaquín Morales Solá. La renuncia supuesta del ministro. Y yo creo que, sinceramente, debería renunciar el ministro, porque la acusación que se han hecho sobre él son muy pesadas. Eduardo Van der Kooi. Horacio Verbisky. Luego de escuchar al quinteto denominado, invito a Joaquín Lavado a que abra el sobre que contiene el nombre del ganador del Conex. Es el señor Joaquín Morales Solá. Buenas noches. Este premio es también de Atilio Cadorín, de Eduardo Van der Kooi, de Horacio Verbisky y de Jorge Castro. Ellos tienen tantos méritos como yo para estar parados esta noche acá. Hablando de parados esta noche acá, creo que con cada periodista que se para acá está también José Luis Cabezas. No nos olvidemos de él. Gracias. Disciplina número 7, análisis económico. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Daniel Mushnik y al invitado especial Enrique García Vázquez, premio Conex de Platino 1986 en Humanidades. Este quinteto está integrado por Ismael Bermúdez. Marcelo Alberto Bonelli. La crisis en el mercado internacional financiero va a provocar repercusiones de mínima sobre la actividad económica argentina. Walter Graciano. Que la toma de ganancias sea ahora, porque puede ser que sea más leve, porque puede ser que tenga que caer simplemente un 20% del mercado y nada más. Germán Sopeña. Responsabilidad del periodista, rápidamente explicar y poner en claro cuáles son realmente las consecuencias para nuestra vida cotidiana. Marcelo Lotoviazda. En este país la desigualdad es cada vez mayor. Y si hay 1 millón de jubilados que ganan menos de 200 pesos. Enrique García Vázquez abrirá el sobre que contiene el nombre del Conex de Platino en la disciplina análisis económico. Marcelo Alberto Bonelli.
Buenas noches. Le quería agradecer al jurado del premio Conex la distinción. También quería compartir con todos mis compañeros de Clarín, de Radio Mitre, de Canal 13, que me aguantan bastante en estos últimos 10 años. Y en este momento, además de recordar a mi familia, me aguanta hace bastante tiempo más, quería dedicarlo o hacer una reflexión en dos puntos. Primero, a los docentes, a la carpa de los docentes, porque sin docentes no hay país posible. Y en segundo término, no a todos los desocupados, a todos los políticos, sean de la oposición, del oficialismo, de donde sean, para que le encuentren una solución al problema de los marginados. Buenas noches. Pasamos a la disciplina número 8, deportiva audiovisual. Invitamos a proceder a su entrega al jurado, señor Ulises Barrera, y al invitado especial, Hugo Porta, premio Conex de Platino. Nomás así. 190 en deportes. Este quinteto se conforma así. Nicanor González del Solar. Enrique Macaya Márquez. Habíamos también charlado respecto de la inestabilidad defensiva de un Independiente que no sabía qué hacer frente a dos delanteros de punta. Víctor Hugo Morales. Perro, dos gimnasios, un dos, gimnasia y gimnasia, uno en La Plata, el otro en Salta. Adrián Paenza. Colombia, en el 82 decidieron quitarle la posibilidad de que los colombianos lo organizaran. Enrique Wolf. Podemos, simplemente fútbol, así que les mando un saludo muy grande. Y espero pronto, así como hicimos la vuelta por Italia, hacer un viajecito por allá. Hugo Porta abrirá el sobre y sabremos quién se hizo acreedor al premio Conex. Enrique Macaya Márquez. Buenas noches, mi agradecimiento a Conex por esta distinción, pesa pero vale la pena. Voy a ser un poco cursi, voy a agradecerle nuevamente a mi familia otro 10 años, estos últimos naturalmente de crédito para dejarla sin domingos, y naturalmente quiero compartirlo con todos aquellos que estaban en la nómina participando precisamente de la expectativa. Grandes amigos y grandes colegas, grandes profesionales. Y quiero dedicárselo a los jóvenes, aquellos que ya nos están pisando los talones, que vienen con muchas ganas, con mucha fuerza. Y si de algo sirve, como ejemplo lo que nosotros hemos hecho, bueno, que perdonen nuestro pecado y que traten de aprovechar nuestras virtudes. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. A continuación procederemos a la entrega de la segunda mención especial. Mención especial a Goar Mestre, In Memoriam. Entrega Pedro Simoncini porque conjuntamente con Goar Mestre iniciaron la televisión privada en la década del 60
contribuyendo al desarrollo de la televisión argentina. Con el invitado especial, Mario Clavel, premio Conex de Platino 1985 en música popular. Reciben sus hijas Ali Mestre de Didondo y Ani Mestre de Zambrizzi. Quiero agradecer muy especialmente que todavía se acuerden de nuestro padre Eduard Mestre, quien luchó apasionadamente durante toda su vida por hacer de la televisión un medio libre, privado e independiente. Con la misma intensidad luchó por una televisión sana, ética y moral, destacando ante todo los valores de la familia. Muchas gracias. Vamos por ahí. Otra breve pausa y continuamos. Continuamos con la entrega de los premios Conex. Pasamos a la disciplina número 9, deportiva escrita. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Juan de Biase y al invitado especial Carlos Reutemann, premio Conex de Platino 1990 en deportes. El quinteto está integrado por Ezequiel Fernández Mur. Historias en la gráfica, historias que además uno intenta informar. No presentar ni ser publicista de los hechos, simplemente informarlos. Julio Marini. Horacio Pagani. Alfredo Varga. Julio César Pascuato Juvenal. Carlos Reutemann va a proceder a abrir el sobre que contiene el nombre del Conex de Platino en la disciplina deportiva escrita. Julio César Pascuato Juvenal. Buenas noches. Agradezco a la Fundación Conex que por segunda vez en 10 años me ha nominado entre los 100 mejores periodistas del país. Es todo un honor. Agradezco también al jurado que ha tenido a bien honrarme con
este Conex de platino. Se lo dedico a quienes hicieron placentero mi paso por este mundo, comenzando por mi querida familia, con un especial recuerdo a mis compañeros de redacción, todos, los que están y también los que se fueron. Disciplina número 10 de espectáculos audiovisual. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Rómulo Berruti y a la invitada especial Georgina Barbarossa, premio Conex de Platino 1991 en espectáculos. Este quinteto está integrado por Mario Grasso. Diferentes realidades en nuestro planeta. Una manera de conocer el mundo a través de la televisión y desde el living de nuestra casa. Jorge Jacobson. Es industria, cine es también la posibilidad de que una sociedad se exprese a través de esos artistas, de esas imágenes, de esos colores precisamente que se plasman en el celuloide. Carlos Morelli. Una película protagonizada por su actriz fetiche, esa fibrosa Mercedes San Pietro, que fuera también el rostro de su testimonio en Werther y en Gary Cooper, que estás en los cielos. Osvaldo Quiroga. Tengo una gran novela que es Los cuadernos de Don Rigoberto en mis manos y Mario Vargas Llosa. ¿Cómo le va? Ernesto Yo. Mientras en la sala, propiamente dicha, se está armando la escenografía, poniendo las luces, dando los últimos toques. Muy bien, Georgina va a abrir el sobre y sabremos el nombre del Conex en esta disciplina. Y el ganador es el señor Osvaldo Quiroga. Bueno, nunca pensé estar en el escenario del Teatro Colón y menos que me aplaudan. Esto lo primero. En lo personal, compartirlo con mi mujer Sara, con mis hijos María Laura, Pablo y Lucía. Y en lo laboral con mis compañeros de Multimedios América, del diario El Cronista, de Radio América, de todos los que me dejan trabajar y me dejan crear. Pero también quiero compartirlo con toda la gente con la que pude trabajar en periodismo, con mis compañeros del refugio y muy especialmente con mis ex compañeros del diario La Nación, donde aprendí casi todo lo que sé de periodismo. Muchas gracias. Pasamos ahora a la disciplina número 11 de espectáculos, escrita. Invitamos a proceder a su entrega al jurado René Salas. Este quinteto está integrado de la siguiente manera. Claudio España. Ricardo García Oliveri. Víctor Hugo Guita. Pablo Sirven. Moira Soto. Que los lectores, de algún modo, que van siguiendo a un crítico, a una crítica, a un comentarista de espectáculos, lo van conociendo y van conociendo. Muy bien. Voy a ayudar en este caso a René, que tiene las manos ocupadas. Voy solamente a abrir el sobre y ella dirá quién
es el ganador. Espectáculo escrito, Cones de Platino, Claudio, España. Muy buenas noches. Este es un premio a la crítica de espectáculos, ese espacio que cada vez tiene menos espacio en los medios y que uno ha abrazado en la vida como una tarea que viene desde siempre. En La Nación, donde yo ejerzo hace mucho tiempo, mucho ya he olvidado cuánto, lo que quiero agradecer es la libertad con que aprendí a trabajar, a escribir, la tolerancia que me han tenido. Y por otro lado, también agradecer a mis maestros, a los que me dejaron meterme en esto, aunque pensaban que podía realizar alguna tarea aparentemente más seria, entre comillas, y al deseo de que el espectáculo siempre tenga un espacio para la reflexión, un necesario espacio para la reflexión, que, como digo, cada vez es más pequeño, en los medios, cualesquiera sean. Muchas gracias. Disciplina número 12 de Artes Visuales. Invitamos a proceder a su entrega al secretario general de la Fundación Conex, señor Guillermo Gallagher, y al invitado especial, Oscar Araiz, premio Conex de Platino 1989, Música Clásica. El quinteto de nominados es el siguiente. Alicia de Arteaga. Albino Diegues Videla. Nelly Perazzo. Rafael Skirru. El mercado dice cuánto cuesta una obra, mientras que la crítica establece cuánto vale una obra, es decir, su valor intrínseco como arte. Osvaldo Vanassini. El premiado Oscar Araiz va a abrir el sobre y va a pronunciar el nombre del Conex. Disciplina de Artes Visuales, Conex de Platino, Rafael Skirru. Quiero agradecer al jurado, quiero agradecer al diario La Nación, que me permitió comunicarme en los 10 últimos años, y también en los últimos años a las publicaciones, entre otras, La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Comparto este premio con los demás nominados y con mi mujer, Mary Dodd. Muchas gracias. Llegó el momento para proceder a la entrega de la tercer mención especial.
Mención especial, revista La Maga, ediciones especiales. Entrega el jurado y a la vez secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, licenciada María Sáenz Quesada, con el invitado especial Jaime Torres, premio Conex de Platino 1995 en Música Popular. La aparición de los homenajes fue una necesidad, de la misma manera que en su momento lo fue la aparición de La Maga. Nosotros lo que hicimos fue intentar llegar fundamentalmente a la gente joven. Y su director, el señor Carlos Ferreira. Acabo de recordar que Carlos Garaycochea, el humorista, no hace mucho tiempo al recibir un premio, subió al escenario y desafió al público diciendo: encuentren la manera de agradecer sin decir gracias. Y por supuesto no encontramos la manera, así que gracias, que es la palabra que corresponde. Gracias en nombre de La Maga. Y por otra parte, yo quisiera hacer extensivo este premio y dedicarlo a mi familia, a Marcela, a Bruno, a Daniela y a la gente a la que quiero y que me quiere, y ellos saben muy bien a quiénes me refiero, por eso no los nombro. Y por último, dedicarlo a la memoria del Colorado Ferreira, a mi padre. Muchísimas gracias. Un minuto y continuamos. Continuamos entonces, Premios Conex 1997, disciplina número 13, divulgación científica. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Manuel García Ferré y al invitado especial argentino Luis Pico, Premio Conex de Platino 1993, Ciencia y Tecnología. El quinteto en este caso lo integran Nora Barr, Enrique Belokopitov, Alejandra Folgarait, Leonardo Moledo, Ana María Vara. En este caso, el señor argentino Luis Pico abrirá el sobre que contiene el nombre del Conex de Platino. Disciplina, divulgación científica. Conex de Platino. Al señor Enrique Belokopitov. Voy a aprovechar esta ocasión para recordar a uno de los culpables de mi actividad en este tema de divulgación científica,
que fue mi director de trabajo, el doctor Leluar. Él no se enojó cuando le dije que tenía interés en tratar de que lo que hacíamos lo conozca la gente. Por otro lado, tengo que agradecer a los compañeros de mi instituto, Fundación Campomar, de la Facultad de Ciencias Exactas, donde he trabajado bastante, y sobre todo a un rubro que era totalmente desconocido para mí hace 14 años o 13 años, a los periodistas de Clarín, Nación, Página 12, Tiempo Argentino, que lamentablemente desapareció, La Razón y muchas revistas. He aprendido lo que no aprendí en el laboratorio, es decir, que se puede hacer una obra de tanta importancia cultural como también es la ciencia. Me olvidaba un pequeño detalle, y a la que me aguantaron en todos estos cambios, que es mi mujer y mis hijos, nada más. Pasamos ahora a la disciplina número 14, literaria. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Félix Laíño y a la invitada especial Olga Ferri, premio Conex de Platino 1989, música clásica. El quinteto de nominados lo integran. Hugo Becacheche. Leer es el único vicio sin castigo, el único vicio autorizado por padres, madres y autoridades. Mi misión es crear más adictos. Silvia Oppenheim. Siempre he opinado que un hombre que desea casarse debe conocerlo, o todo o nada. Patricio Loizaga. Frente a esta sociedad consumista, cínica y cada vez más insensible, yo concibo mi trabajo en la cultura como un refugio, un espacio de resistencia intelectual, estético y espiritual. Carlos Páez de la Torre, hijo. Después de trajinar tantos años con libros y con autores, creo que Buffon tenía razón. Un buen escritor es el que tiene alma, tiene inteligencia y tiene buen gusto. Antonio Requeni. Yo creo que la literatura, la cultura en general, no se puede supeditar a las leyes económicas del mercado. Libros que fueron bestsellers hace un año hoy están completamente olvidados. A continuación, Olga Ferri abrirá el sobre que contiene el nombre del Conex de Platino en la disciplina literaria. Disciplina literaria Conex de Platino, Hugo Becacheche. Buenas noches. Primero quiero agradecer a la Fundación Conex y al jurado que me hayan otorgado este premio. Quiero compartirlo con quienes hacemos semanalmente el suplemento de cultura del diario La Nación. Los voy a mencionar. Son Raquel Loiza, Verónica Chiaravalli, Carolina Arenes, los diarmadores Norberto Lema y Marta Terisi. Y quisiera dedicarlo a la memoria de todas las grandes figuras de la literatura que han pasado por ese suplemento, que fue dirigido, entre otras personas, nada menos que por Eduardo Mallea. Y voy a mencionar tan solo algunas de esas figuras con las que me unió alguna amistad y que he admirado profundamente.
a Borges, Bioy Casares, Silvino Campo, Sábato, y bueno, y quizás habría que hacer un catálogo alfabético de toda la literatura argentina que pasó por esas oficinas que yo ocupo hoy en la actualidad. Muchas gracias. Disciplina número 15 de música popular. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Armando Rapallo y al invitado especial Jairo, premio Conex de Platino 1995 en música popular. Este quinteto está integrado por Jorge Gotling, Alfredo Rosso. Una de las cosas más interesantes este año en cuanto a cobertura fue el Festival de Glastonbury en Inglaterra, porque me permitió tener una idea de qué está sucediendo en este momento con la música popular. Horacio Salas. Hacia 1968 publiqué el primer libro que tiene algo que ver con el tango, era una biografía de Homero Manzi. Y desde aquel momento me interesó, siguió interesándome todos los temas afines a la música de Buenos Aires. Marcelo Simón. Los que nos dedicamos a difundir la música popular, en rigor, lo que estamos haciendo, creo, es difundir la sustancia lábil y dura que hay detrás de la música misma. Es decir, lo que hay en el país, sus gozos, sus penumbras, sus luces, sus júbilos. René Vargas Vera. Voy a invitar a Jairo a que abra el sobre y nos cante el nombre del nuevo Conex en esta disciplina. Disciplina de música popular, Conex de Platino, Jorge Gotling. Siguió interesándome todos los temas afines a la música de Buenos Aires. Marcelo Simón. Los que nos dedicamos a difundir la música popular, en rigor, lo que estamos haciendo, creo, es difundir la sustancia lábil y dura que hay detrás de la música misma. Es decir, lo que hay en el país, sus gozos, sus penumbras, sus luces, sus júbilos. René Vargas Vera. Voy a invitar a Jairo a que abra el sobre y nos cante el nombre del nuevo Conex en esta disciplina. Disciplina de música popular, Conex de Platino, Jorge Gotling. Quiero agradecer al jurado, al diario Clarín, que ha sido tan generoso y tan paciente como para permitirme desarrollar una trayectoria larga. Quiero compartir este Conex
con los ternados. Y quiero dedicárselo a mi hijo Juan, a mi mujer María Teresa, a mi familia de origen y a mis amigos de todas las noches. Quiero confesarles que estoy feliz y me siento afortunado. Gracias. Disciplina número 16 de música clásica. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Enzo Valenti Ferro y al invitado especial Miguel Ángel Beltri, premio Conex de Platino 1989 en música clásica. El quinteto de nominados lo integran esta vez. Jorge Araoz Badí. En la actualidad no hay pianista que toque mal el piano. Todos cuando salen al escenario es porque ya tocan bien, porque han pasado por las fraguas de una rigurosa formación tecnológica. Napoleón Cabrera. Y no es necesario que uno tenga un nene que algún día va a ser Mozart. Ya es imposible sacar otro Mozart. La vida es otra. Carlos Pemberton. Grandes tragedias se inspiraron en esta historia. Y así, desde Esquilo, Sófocles y Eurípides, el mito cobró fuerza a través de los siglos hasta llegar al nuestro. Juan Andrés Sala. En este momento estoy trabajando en Ascanio in Alba, una serenata escénica de Wolfgang Amadeus Mozart. Ricardo Turro. Música es sinónimo de enriquecimiento cultural y sensitivo para toda una comunidad. Invito entonces al señor Miguel Ángel Beltri a abrir el sobre que contiene el nombre del Conex de Platino en la disciplina música clásica. Napoleón Cabrera. Mi abuelo pasó de ser peón lechero a ser tipógrafo, uno de los más antiguos que hubo en Buenos Aires de nacionalidad argentina, porque todos los demás eran italianos, españoles o franceses. Corría 1880 o antes. Mi padre fue periodista y crítico musical. Murió muy joven. Cuando quedó sin empleo, fui a buscarlo. Cuando quedé huérfano, fui a buscar empleo al diario El Mundo. Me dijo el director: joven, lo peor que puedo desearle es que usted sea periodista. No se imaginó seguramente que me iban a dar este premio, que no merezco yo, sino todos los críticos musicales, a los cuales, además de oír la mejor música del mundo, nos pagan y además nos premian, lo cual es un abuso. Reconozco humildemente que otros críticos se hubieran merecido más que yo si no hubieran tenido la fortuna
que tuve de que me convocara Roberto Noble a escribir en Clarín y me diera un público que yo no hubiera podido tener por mis solos méritos. Traté de hacer lo que pude por los artistas jóvenes, porque de ellos es, no el futuro, quién sabe, pero sí la necesidad de afirmarse, y necesitan nuestro apoyo. Y yo creo que si algo bueno hice, ha sido justamente apoyar a los jóvenes. Les agradezco no solo a los colegas que me han premiado, sino a ustedes que tengan, sobre todo los que han tenido la paciencia de leerme a lo largo de 40 y tantos años, desde que en Clarín y en muchos otros órganos, prácticamente casi todos los diarios de la capital, he desgranado opiniones, todas refutables, pero dichas con absoluta buena fe. Muchas gracias. Vamos a entregar ahora la cuarta mención especial. Mención especial a la revista Todo es Historia. Entrega el presidente de la Fundación Conex, doctor Luis Ofsejevich, con el invitado especial Ariel Ramírez, premio Conex de Platino 1985 en Música Popular. La revista Todo es Historia es una de mis creaciones predilectas, porque demuestra el interés del público argentino por su pasado. Hace más de 30 años que aparece, le hemos dado un carácter totalmente pluralista y tratamos de que el público que habitualmente no se interesa por la historia, a través de esta publicación, pueda irse acercando a esos elementos que le permitan comprender esta historia. Recibe su director, Félix Luna. Soy un tenedor provisional de esta distinción. Este milagro de 30 años que esto es historia está compuesto por sus lectores, sus colaboradores, su personal, María Sáenz Quesada, su subdirectora, sus editores, sus avisadores, sus distribuidores. Para ellos será esta distinción que esta noche me hace muy feliz. Gracias. Enseguida continuamos. Seguimos entonces. Disciplina número 17, producción periodística audiovisual. Invitamos a proceder a su entrega al jurado María Sáenz Quesada y a la invitada especial Clara Zapetini, premio Conex de Platino 1991 en espectáculos. El quinteto de nominados lo integran. Luis Clur. Mi carrera profesional en la televisión comenzó en el año 63 ejerciendo la dirección de reporter ESO. Y desde entonces no he detenido mi función como productor periodístico de televisión. Liliana Manna. En Puntos de Vista formamos un equipo de 5 productores cuya misión principal es cuidar al conductor. Esto significa apoyarlo en todo, apoyarlo fundamentalmente en que las noticias sean creíbles. Para eso, no largar al aire cualquier información sin previo chequeo. Lara Mariño. Miriam Pasarello. Lucía Suárez. Clara Zapetini abrirá esta vez el sobre. Disciplina Producción Periodística Audiovisual, Conex de Platino Compartido, Luis Clur y Clara Mariño.
Cuento con 30 segundos para el agradecimiento, dice acá. Vamos a ver. En el año 87, recordando al maestro Lainio, recibió el primer premio Conex. Y en aquella época recordábamos con el maestro las disputas que teníamos en la década del 60, cuando él decía, siendo secretario general de La Razón, que su diario tiraba 800.000 ejemplares. En esa época yo era secretario general de Clarín y decía que tirábamos 850.000. Y así íbamos de año en año aumentando la cantidad de ejemplares hasta que detuvimos la cuenta porque advertimos que entre el tiraje de La Razón y el tiraje de Clarín superábamos a todo el tiraje de América Latina. Una reflexión para el presente. Interpreto que este premio es para el periodismo independiente, que no necesita de mordazas ni de calificaciones de golpes mediáticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al señor Sujevich, al jurado de la Fundación Conex. Yo interpreto este premio como un reconocimiento al trabajo de la mujer en este rubro tan difícil. Ahí están Lucía Suárez, Liliana Marna y a mi querida amiga de muchos años, Miriam Passarello. Quiero compartir esto con la gente que ha trabajado conmigo en los últimos años, con la gente que está trabajando ahora conmigo, y quiero dedicárselo a mis padres. Gracias. Pasamos a la disciplina número 18, aspectos teóricos. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Pedro Simoncini y al invitado especial Alejandro Doria, premio Conex de Platino 1991 en espectáculos. El quinteto, en este caso, está integrado así. Sendo Braga. Globalización y medios de comunicación parecen ser dos fenómenos mundiales que hoy dominan a las sociedades, tanto en nuestro país como en el mundo. Andrew Graham Yule. Jorge Alperín. Los periodistas de mi generación empezamos a fines de los 60, a principios de los 70, era una época de grandes periodistas. Nosotros teníamos ejemplos a raudales, Enrique Rapp, Tomás Eloy Martínez mismo, Rodolfo Walsh, Edmundo Eichelbaum. Había periodistas brillantes y se leía mucho más que ahora, sin ninguna duda. Se leían libros y se buscaba lectura periodística mucho más que ahora. Oscar Landi. Carlos Ulanovsky. Alejandro Doria va a pronunciar el nombre en esta oportunidad. En la disciplina de aspectos teóricos es para Rosendo Fraga. Bueno, muchas gracias por el premio y yo realmente no me lo esperaba porque creo que las otras cuatro personas que estaban ternadas en esta categoría quizás un poco difusa de aspectos teóricos creo que tenían varios de ellos más méritos que yo, por eso lo primero que hago es compartirlo con ellos y agradecer desde ya a mi familia por todo el apoyo que siempre me han dado y a mis colaboradores. Muchas gracias.
Disciplina número 19, comunicación institucional. Invitamos a proceder a su entrega al jurado Alberto Borrini y al invitado especial Julio Huerta, en premio Conex de Platino 1988, instituciones, comunidad, empresa. El quinteto lo integran. Diego Baracchini. Mantener una comunicación fluida e inteligente con la comunidad previene tempestades y ayuda a transitar mejor los tiempos difíciles. Luis Ibarra García. Luis Melnick. Es una tarea que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo más y mayor presencia en la sociedad. Las empresas ya no pueden darse el lujo del perfil bajo. Miguel Ritter. La credibilidad y la confianza de lo que necesitan nuestros clientes para comprar nuestros productos es decidir sobre ellos en lugar de decidirse por la competencia. Julio Suaya. Las empresas que optan por el silencio siempre, muchas veces perjudican su imagen. Mi trabajo es asesorar a las empresas para que comuniquen. Muy bien, Julio Huerta, ya ha abierto el sobre, lo escuchamos. Disciplina Comunicación Institucional, Conex de Platino, Miguel Ritter. Antes que nada, quiero agradecer muy especialmente a la Fundación Conex y a su presidente y a este tan distinguido jurado que en esta categoría, sin duda, le ha dado un destino a este premio algo descabellado. Quiero compartirlo, para mí es un orgullo, sobre todo, compartir este premio con todos los que han no solo recibido este premio hoy a la noche, sino todos los que han sido nominados. Y me congratulo especialmente que se haya definido esta nueva categoría a la comunicación institucional, que para nosotros es todo un orgullo que se pueda establecer en el futuro en esta disciplina tan novedosa. Muchas gracias. Comparto este premio con, por supuesto, mi familia, mis colaboradores y todos los colegas que hacen posible que uno se sienta tan a gusto en esta profesión. Muchas gracias. Disciplina número 20, publicitaria. Estaba prevista la entrega por parte del jurado Hugo Casares, pero hace pocos minutos nos informó que está con 40 grados de fiebre, lamentando no poder estar presente, de modo que le deseamos una pronta mejoría e invito al jurado Raúl Horacio Bursaco para hacer la entrega del trofeo conjuntamente con el invitado especial Alberto Gil, premio Conex de Platino 1988 en instituciones, comunidad y empresa. El quinteto de nominados lo integran. Oscar Marco Vecchio. Hernán Ponce. David Rato. Y sí, que la compleja simplicidad quiere decir hacer las cosas complejas simples, no las cosas simples complejas, y perder un montón de tiempo. Darío Strasnoy. 10 años que han marcado no una evolución de 10 años en la comunicación en la Argentina, sino que ha tenido un verdadero proceso de revolución que se ve reflejado en lo que vemos en los distintos medios y especialmente en la televisión. Jorge Vázquez.
El secreto del éxito, sobre todo en publicidad, está en no tenerle miedo a los cambios, en no tenerle miedo a los retos que los cambios representan. Muy bien, el señor Alberto Gil abre el sobre que contiene el nombre del Conex de Platino en la disciplina publicitaria. Bueno, Conex de Platino, el señor David Rato. Buenas noches. Gracias, la palabrita de la noche. Gracias a la Fundación Conex. Gracias a este generoso jurado. Gracias a mis compañeros de quinteto. Podíamos repartirlo, pero chicos, estoy chocho que me haya tocado. Gracias a mis seres queridos con los cuales comparto este mundo. Gracias a los seres queridos que se han ido. Quédate aquí. Gracias a todos ustedes, los que están aquí, los que están afuera, en sus casas, en todos lados, a la gente de a uno, a las personalidades que cada uno somos, porque los verdaderos comunicadores somos con la gente. Sin ellos no seríamos nada, nadie. Muchas gracias, de todo corazón. A continuación procederemos a la entrega de la última mención especial. Entrega el director general del Teatro Colón, señor Kibe Staif, premio Conex en 1988 y 1991, con el invitado especial Eduardo Falú, premio Conex de Platino de 1985 de Música Popular. Mención especial para el señor Alejandro Romay. Buenas noches. Tendría que agradecerle al jurado por esta distinción, pero como han cometido un error, no los felicito, porque no es esta mi función, la de recibir premios. Yo soy un empresario del teatro, de la radio, de la televisión y del espectáculo de cualquier forma que se produzca o que se realice. Por lo tanto, mi función en la vida ha sido siempre formar y forjar gente. Este premio es un exceso, y es un exceso porque el 30% de los premiados estuvieron a mi lado a lo largo de mis 70 años de vida.
Ahí se formaron, aprendieron, encontraron el punto de partida para su vocación, la oportunidad y triunfaron. Y por cada uno de los premiados yo me sentí premiado. Y finalmente esto, perdonen, pero realmente es un exceso, porque me han premiado 20 veces esta noche. Y podría nombrar a los 20 premiados, pero no hace falta, porque el tiempo está rigurosamente controlado. Quiero entonces sí agradecerles la presencia de ustedes, agradecer a mi familia, que no se compone solamente de mi familia biológica, mi mujer, mis 4 hijos, Omar, Diego, Mirta, Viviana y de mis 11 nietos, sino que se compone de 1.200 personas que son mi familia, a quienes visito permanentemente, no solamente en Canal 9, no solamente en los 5 canales del interior del país, no solamente en los 4 canales en el exterior del país, porque cada uno de ellos conforman lo que yo soy. Ellos son los forjadores, los hombres que realizan, los hombres que se juegan con la libertad de expresión. Yo simplemente les doy la oportunidad y la libertad de expresarse. De los 20 premiados, quiero decir que me sentí tremendamente orgulloso de todos y esencialmente de Mariano Grondona y de Joaquín Morales Solá, que saben que todo lo que he dicho es cierto. Muchísimas gracias. A continuación, procederemos a entregar el premio Conex de honor. Entrega el presidente de la Fundación Conex, doctor Luis Obsejevich. Conex de honor, Joaquín Carvalho Serantes Fioravanti. Recibe su viuda, María Luisa de Carvalho. La acompaña la hija de Fioravanti, la señora Marta Carvalho. Quiero invitar al quien ha conducido la ceremonia en el día de hoy tan brillantemente, Oscar Martínez, que también fue un Conex de Platino, a que él proceda a entregar este trofeo. Señores de la Fundación Conex, señores del jurado, con profunda emoción he recibido este Conex de honor a nombre de mi extinto esposo Joaquín Carvalho Serantes. Siento una inmensa alegría al comprobar que todavía perdura en el recuerdo la figura de Fioravanti. Vaya para ustedes mi eterno agradecimiento. Muchas gracias. Yo lo quiero compartir con todos los que trabajaron junto a mi papá tantos años y con todos los jóvenes que vendrán en el periodismo deportivo, entre ellos mis hijos. Gracias. Invitamos a todos los Conex de Platino a pasar al escenario para que el gran jurado proceda a elegir el Conex de Brillante. Votación que es auditada por el estudio Price Waterhouse. El doctor Obsejevich, en su carácter de presidente de la Fundación Conex, va a dirigirnos a todos unas palabras. Estoy mirando el reloj y sé que a las 12 cierra la transmisión de televisión. Así que nos quedan muy pocos instantes, por lo tanto les pido a los Conex de Platino que lo más rápidamente posible
suban al escenario. El jurado ya creo que está votando, está en este momento procediendo la gente de Pricewaterhouse a tomar los votos, auditándolos. Mis palabras no tienen en este momento mayor sentido. Creo que lo más importante es escuchar la palabra de quien va a ser el elegido como Conex de Brillante. Simplemente, mientras que están subiendo al escenario, quiero agradecerles a las 100 personas que fueron nominadas este año. Para nosotros son 100 los premiados. En este momento se distinguieron a 20 sobre esos 100, pero son 100 los premiados y así siempre lo mencionamos y vamos acumulando año a año la cantidad. Ya son 1.800 los premiados. Quiero agradecerle al jurado la brillante gestión que ha hecho para designar a los 100 personas, hoy 20 y dentro de unos momentos uno, a todos ustedes el público y a todos, al periodismo y la comunicación, que sigan expresándose libremente y con ética, que este fue el sentido con el que se trató de dar los premios. Muchísimas gracias. Estamos esperando entonces el sobre que llegará en instantes, que contiene el nombre del Conex de Brillante 1997, que nos hace llegar el estudio Pricewaterhouse. Muy bien, lo tengo en mi poder. Es Conex de Brillante el doctor Mariano Grondona. Hará entrega del premio el presidente de la Fundación Conex, el doctor Luis Obsejevich. Vamos a invitar al doctor Mariano Grondona a que dirija unas palabras, pero antes le ruego a todos los premiados que permanezcan en el escenario para la foto. Doctor, cuando quiera. Bueno, en este momento mi estado de ánimo es una incómoda alegría. ¿Cómo no estar contento con un premio como este que me acerca al mito viviente que es don Félix Laíño? Por otro lado, me siento incómodo porque veo acá delante mío, aquí y aquí, a muchísimos colegas que lo hubieran merecido con tanto o más méritos que yo. Y esto ha sido posible, que el premio no alcanzara para tanta gente, porque esta década que termina, supongo que en la próxima estaría yo allí ya un poco más grande, ha visto un crecimiento formidable del periodismo y de su función en la sociedad. Sin embargo, que los periodistas estemos hoy al tope de la credibilidad colectiva es también una incómoda alegría. Quiere decir que estamos empezando a cumplir una función que va a ser cada vez más importante. Pero también quiere decir que otros que quizá deberían estar arriba nuestro no lo están. Yo sería feliz en una Argentina que dijera que el periodismo, con su alto nivel de credibilidad, sin embargo, lo tiene menos
por ejemplo, que la justicia. Acá en este marco majestuoso, me acuerdo de nuestro querido amigo Sergio Renán, que me, cuando siguiendo su enfermedad y su recuperación milagrosa, un día me hizo decir no sé dónde, que era como una metáfora de la Argentina actual. La Argentina estuvo en tal colapso, en los años 70 quedó tan destruida en una terapia triplemente intensiva, que cuando Sergio se iba recuperando, el problema es que a uno no se le recuperan todos los órganos al mismo tiempo. Se recuperan algunos, y esos algunos, al funcionar bien, ponen en mayor exigencia a los que funcionan mal, hasta que finalmente se llega a la salud recuperada. La Argentina, me parece, de hoy es un país que pasó por un colapso total y algunos de cuyos órganos se están recuperando. Uno de ellos es el periodismo, otro falta. Por eso nuestro mayor deseo es que esos órganos nos acompañen pronto, para no sentirnos quizá a veces aislados, por ejemplo, en la tarea de exigir justicia o en la tarea de denunciar la corrupción. Quiero agradecerle muy particularmente a Alejandro Romay la generosidad de sus palabras, que comparto con Joaquín Morales Solá, con quien compartimos una página, aunque falta Nick acá claramente. Quiero agradecerle a toda la gente de Canal 9, con la cual somos una especie de familia, como dice Alejandro, a la gente que trabajó conmigo, a Miriam Pasarello, mi jefa de producción, que le pegó en un poste, pero claro, tenía nada menos que a Luis Clur, al maestro de todos nosotros, y a Clara Mariño, la querida Clara de Rivales. Y quiero decir dos cosas finalmente. Primero, que todos nosotros somos periodistas, hemos dedicado nuestra vida a un trabajo apasionante y agradecemos cada día poder trabajar ahí. Pero este año, el 25 de enero, en una madrugada, nos nació un símbolo. Y ese símbolo está acá con nosotros. De manera que querría que no olvidemos ni esta noche, ni nunca, a José Luis Cabezas. Finalmente, le quiero dedicar este premio a mi familia, a ese reducto de privacidad, de amor, de alegría que yo he tenido conmigo toda mi vida y que ha sido como la otra ala de mi vida. A Elena, mi mujer y compañera, que está acá, como siempre. A mis hijos, Mariano, María y Jacinta, a mis hijos políticos, a mis 7 nietos. Me estaba acordando ahora, en este breve trayecto con estos dos pesos pesados en dos sentidos de los premios Conex, de una frase que dijo alguna vez el general Perón cuando recomendaba a sus muchachos de la casa al trabajo y del trabajo a casa. A mí me ha sido tan fácil, porque qué trabajo y qué casa. Muchas gracias. A continuación se ofrecerá una copa a todos los premiados y familiares y al gran jurado en el Salón Dorado de este teatro. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.